Buenos días. ¿Quién dirige la palabra? Carlos Manuel Sánchez Díaz, activista y defensor de los derechos humanos y de la institucionalidad en la República Dominicana y el mundo. En esta ocasión, quiero llamar su atención de toda la sociedad dominicana para que nos sumemos a que sea esclarecido el homicidio o asesinato del joven David de los Santos Correa, quien fue trasladado a un destacamento del Distrito Nacional y posteriormente pasó un viacrucis a diferentes centros hospitalarios. ¿Cómo es posible que este joven haya sido apresado en perfecto estado de salud, que se ve físicamente, que está en buen estado de salud física y mental, mas sin embargo, día después, aparece en la morgue de un hospital? Eso no puede ser justo. Eso es algo que debemos todos criticar en la República Dominicana. Pero además queremos, aparte de esto, hacerle un llamado a la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán. Los destacamentos andan manga por hombro. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio Público? Que se designaron ministerios públicos fiscales en los destacamentos con la finalidad de que se garantice el derecho, los derechos humanos, el derecho a la vida de las personas. Mas sin embargo, en el primer trimestre de este mes, 4 personas han fallecido en esos destacamentos. En esos destacamentos de la República Dominicana también, es costumbre que apresan a un joven en una redada, un adulto o una mujer, y cuando lo encierran, tienen que pagar a lo interno de cada destacamento lo que le llaman un dinero para la limpieza. Y el que nunca ha caído preso, el que no ha hecho nada y lo encierran ahí, le entran a golpe y lo masacran también, porque hay pequeños probó en contubernio con el Ministerio Público y la policía que saben eso y no hacen nada. Porque de ese dinero que le quitan a cada ciudadano que ha apresado por una razón u otra, sea por una redada, cuando ese dinero que le quitan por la llamada limpieza, se reparten con terceros. Y es bueno que lo investiguen, señora Miriam Germán. No es solamente la persecución de la real, falsa o como sea, corrupción. Es la garantía de los derechos ciudadanos. Es la garantía de los derechos de los dominicanos y de cada persona en este país. ¿Cómo es posible que un joven lo apresen a las 7 de la 9 de la mañana y a la tarde aparezca muerto? Hay que investigar eso. El Ministerio Público está quedando muy mal. No todos. Pero la gran mayoría están quedando muy mal. Son constantes los jóvenes y personas que son apresadas y son torturados a lo interno de los cuarteles. Y los fiscales no dicen nada. Pero aparte de eso, están haciendo la práctica de que apresan a una persona hoy para investigación a las 7 de la mañana y ya a las 9 lo tienen fichado. Iniciando el proceso lo tienen fichado, que no pueden conseguir un papel de buena conducta. No pueden conseguir un documento que le permita conseguir un trabajo sin tener un proceso. Iniciando un proceso de investigación, ¿en qué país es que estamos? Esto nos retrotrae a épocas que creíamos superadas en la República Dominicana y que deben terminar. Miriam Germán, usted que ha sido una defensora y una activista de los derechos humanos en la República Dominicana, ¿qué es lo que está pasando? Director de la policía, ¿qué es lo que está pasando? Señor presidente Luis Abinader, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros los derechos humanos y como ciudadanos en particular, queremos que se clarifique y que se le dé la respuesta al pueblo dominicano sobre esta muerte y que se detengan este tipo de muerte, de asesinato en los cuarteles. No estamos viviendo los 12 años. Están manchando el gobierno de Luis Abinader. Revise su entorno, señor presidente. Pues muchas gracias y sigan estas informaciones y otras de mucha importancia para la sociedad dominicana en nuestro canal de YouTube. Carlos Sánchez, con ustedes.